Hola, buenos días. Buenos días, Carmen, ¿sí me escuchas? Ay, sí, pensé que estaba sola. No. Ya andamos por aquí, ya nada más ahorita voy a ver. Me parece que ya está conectado aquí la persona que voy a exponer. Déjame checar primero y te comento. Sí, por favor. Dame un segundito. Buenos días, la doctora Rocío ya se encontrará de casualidad. Buen día, ¿me escuchan? Compañeros de INIFAP, ¿me escuchan? Ah, no, porque pero yo solo los voy a. Tantito, yo le estamos localizando al ponente. Un segundito. Está marcando ya. Está. Ok, está bien.
Cualquier cosa me marca si tienes algún tema o algún problema. ¿Sale? A ver, doctor, ¿ahí nos escucha bien? Ya, ya le colgó. No le escucho. No le escuchamos nosotros. No, es un hijo. A ver, otra vez, por favor. Se escucha entrecortado. Está cortado. Está cortado, ¿no? A ver si puede acercarse más al micrófono. Voy a ver si puedo subir el volumen. Hay mucho eco. Sí, demasiado. Ahora sí, ¿ya se escucha? Ahí sí, ya se escucha. A ver, intente hablar algo más fluido, más rápido, más. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Más. Ya está. No estoy nervioso, ahí tiene un mezcalito. Sí, es un mezcalito. Hola, hola. ¿Escucha? Buenos días. Escuchemos bien. Estamos listos. Ay, perdón. ¿Que hagamos una prueba de la presentación o la transmitimos desde este lado? ¿La presento yo? ¿Sí me escucha? Sí. ¿La pongo? A ver, ajá, para hacer una prueba. Ya está bien. Doctora, ¿sí me escucha? Mire, si quiere yo la pongo desde acá y usted ya nomás me va indicando cuando vayamos haciendo el cambio. Eso ya lo está abriendo, prefiero que sea de este lado. Ya nomás si quiere hacemos la prueba, a ver si quiere presentarla. ¿Qué? Sí. No, se escucha, ¿va? Como que está. Ya se ve su pantalla. Amplía. ¿Quién le dio RT? Maximizar. Ahí. ¿Listo? ¿Sin problema? Okay.
ya, ya en el conito, ¿no? Para que es máximo. Con este. Sí, ya nada más si quiere dar, ándale. Me voy pasando para que. Sí, perfecto. Está ahí. Está ahí. Sí, ahí estoy. Ok. La quito temporalmente, ¿sale? En lo que iniciamos. ¿Dónde voy yo viendo la presentación? ¿Dónde? Ahí. Aquí, ¿no? Ahí. Muy bien, ¿ya checaron todos los micrófonos de los participantes? Sí, sin problema. Ok, perfecto. Ya quedó, ¿no? Para... Sí, doctora, digo ya, si quiere dejar de compartirla en lo que iniciamos. Ok. Ahí voy. Está un poquito lento esto. Aquí está. Ay, ya me estaba, ya venía. Es que le estaba llamando al médico con unas direcciones. ¿Quiere agarrar la pantalla? Dejar de compartir. No puedo. ¿Ya, verdad? ¿Ya quedó? Doctora, por favor, suelte, a ver si puede hablar otro poquito para ver si no se oye ya este eco en el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Nada más, había que pegarse un poquito más el micrófono porque si no se distorsiona. Dice que se distorsiona. Oscar. ¿Y se escuchaba ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí, ya se escucha mejor? A ver, sí, ya está mejor. Ahí estamos.
No, mientras el sistema que se corta, puede activar el teléfono de la computadora. Ay, porque se acabó de conectar la cámara y vieron que se presiona algo así. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, excelente. Les pido una disculpa porque se me fue el internet. No, no te preocupes. ¿Cómo anda fallando horrible aquí? Sí, de hecho andamos por acá también con algunos detallitos con eso, pero bueno, ya lo... Ay, qué bueno. Ya me miedo del ataque. Sí. Dice que está conectada. ¿Sí? ¿Cómo nos indicarías, Viole? Sí, entramos a las 11 en punto y yo les voy a avisar cuando ya estemos en vivo. 12. Ok, perfecto. Perdón, a las 12. Sí, quedamos a tu señal entonces, ¿sale? Sí. Listo, comenzamos. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro 12º seminario de acompañamiento técnico. Esta vez hablaremos sobre agricultura de conservación en la producción de maíz de temporal. En esta ocasión tenemos el honor de que sea una mujer quien imparta este taller tan importante. Y es nada más y nada menos que la doctora Rocío Toledo Aguilar, quien es ingeniera agrónoma y tiene una maestría en ciencias para el desarrollo agrícola regional por el Colegio de Posgrados en Puebla. Bienvenida, doctora. Maestra Areli, bienvenida. Buenos días. Ya la vimos por ahí. Hola, Ale. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Y efectivamente, que a ti, Ale, me da muchísimo gusto que tengamos el día de hoy como ponente a una mujer. Hemos tenido pocas mujeres que han participado en ese seminario. Doctora Rocío, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento para usted y para su institución, que el día de hoy se encuentren con nosotros en un tema tan sensible y de gran relevancia. Tuvimos el gusto de estar con usted en Guerrero el año anterior, y sin lugar a dudas el INIFAP ha dado grandes pasos en este tema de la agricultura de conservación. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias al ingeniero Mariano, ingeniero Humberto, médico Willy. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por acompañarnos en estos seminarios, y ojalá que sean aprovechados los compañeros de Estado de Guerrero. Muchas gracias, nos quedamos atentos. Muchas
Muchas gracias, maestra. Ya está con nosotros aquí en la sala nuestro representante estatal, el ingeniero Mariano Herrera, y también nos acompaña el ingeniero Humberto González y el médico Wilfrido Nájera. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros un viernes más. Les recordamos que la dinámica de preguntas es por medio del chat durante el tema para que al final hagamos llegar todas estas dudas que tienen a la doctora. Y también ahí viene el link donde se tienen que registrar para que al final de los seminarios se les puedan entregar sus constancias de que estuvieron presentes en los seminarios. Ingeniero Mariano. Pues buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva charla sobre agricultura de conservación. En seguimiento a la capacitación que se tiene para llevar a cabo el acompañamiento del programa de fertilizante y específicamente en el cultivo del maíz. Sabemos pues que la agricultura de conservación es una herramienta paralela y de mucha valía para que conservemos nuestra ecología y nuestro entorno en general. Lamentablemente, la agricultura convencional nos ha traído algunos problemas que mediante la agricultura de conservación hemos visto mayores beneficios en ese aspecto. Sabemos pues que la agricultura de conservación nos aporta condiciones de mejoramiento del suelo, aporte de materia orgánica. Dentro de la materia orgánica, minerales que son de una inmediata asimilación por parte de la planta. En comparación con la fertilización química, en donde el proceso para la asimilación por parte de la planta tiene problemas, tiene un periodo más amplio y hay retención, absorción, los coloides absorben el fertilizante, lo atrapan y hay ocasiones en que ahí es donde perdemos nosotros recursos económicos para poder tener un buen rendimiento. La agricultura de conservación, pues, es algo que es muy indispensable, sobre todo en condiciones rurales, en condiciones de agricultura muy reducida, donde no es muy extensiva, preferentemente es donde nosotros estamos tratando pues de aplicarla, que es nuestro caso. Con esta agricultura de conservación y dadas las condiciones de cambio climático que se están presentando, la escasez de agua, el incremento en el precio de los fertilizantes, tenemos esta alternativa para poder subsanar esta situación. De aquí pues que este grupo multidisciplinario en el cual estoy participando yo también en coordinación con los compañeros de aquí de la SADER, el ingeniero Humberto, el médico Willy y el demás personal técnico, hemos implementado este tema para efectos de darles una orientación en relación a esta actividad. Con nosotros está la doctora Rocío Toledo Aguilar. Buenos días, doctora, bienvenida. Estamos ya a punto de iniciar con su tema. Le doy la bienvenida y le dejo los micrófonos para escucharla. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder abonar a estos seminarios. Y muchas gracias también por el honor que me hace, ¿no? Por ser mujer, como dicen, que la mayoría de los seminarios pues, han sido dictados por hombres. Pero pues, también nosotras podemos aportar gran,
conocimiento de lo que hemos venido trabajando cada quien en su área, ¿no? Les voy a compartir la presentación. ¿La pueden ver bien? ¿Sí se logra ver la presentación? Bueno, el día de hoy hablaremos sobre agricultura de conservación en la producción de maíz de temporal. La presentación del día de hoy está dividida en una parte introductoria, una parte de donde hablaremos sobre agricultura de conservación y cuáles son sus aspectos a considerar. Los resultados de la producción de maíz y soya en agricultura de conservación. Sé que el tema decía maíz, pero nosotros lo rotamos con soya, entonces por eso también voy a presentarles algunos datos sobre lo que hemos obtenido en soya, ¿no? Y como parte de estas alternativas sustentables para la producción de alimentos, pues también hemos implementado el manejo de gusano cogollero con algunas opciones que no son tan dañinas para el ambiente y que también se pueden implementar en cualquier sistema de producción o nada más en agricultura de conservación, ¿no? Y de hecho la agricultura de conservación está, puede ajustarse a cualquier sistema, ya sea mediano, bajo, alto en la producción de maíz, siempre y cuando nosotros queramos cambiar el sistema y queramos también conservar nuestros recursos suelo. En la parte introductoria, como les venía comentando, como parte del programa del día de hoy, están los objetivos de desarrollo sostenible que se fueron dictados por la ONU para la Agenda 2030, donde nosotros más incidimos como sector de agricultura, pues es en el hambre cero. Entonces, como una de las metas para el hambre cero y contribuir a este objetivo de desarrollo sostenible está asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, que se pueden aplicar prácticas agrícolas que sean resilientes para aumentar la productividad y la producción. Esto desde luego que debe contribuir al mantenimiento de los ecosistemas. No nada más se trata de producir alimentos a costa de nuestros recursos naturales, a costa de nuestra naturaleza, sino que sean resilientes y que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, ¿no? Ya bastante hemos degradado nuestros suelos y nuestro ambiente para producir alimentos. También se debe fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático. Como hemos visto en 2019 y 2020, el periodo de lluvias fue bastante atípico. Son condiciones dictadas o que han sido provocadas por el cambio climático. Hay un mayor periodo de sequía. Entonces, si los sistemas son resilientes, podemos obtener un mejor aprovechamiento de todos nuestros recursos, ¿no? Y que esto sea en mejora de la producción de alimentos y desde luego que también haya una mejora en la calidad del suelo y del agua, ¿no? Que no nada más sea producir alimentos, sino que cuidemos de nuestros recursos. Bajo este contexto, me gustaría también platicarles un poco de cómo, de cómo está estructurado el suelo, ¿no? Nosotros, cuando producimos alimentos, probablemente nada más veamos al suelo como un organismo, como un ente para que mantiene a las plantas, ¿no? Pero el suelo es más que eso. El suelo está conformado por una parte de materia orgánica en diferentes proporciones. Quien tiene más materia orgánica puede tener mayor aprovechamiento, mayor producción, mayor retención de la humedad del agua, ¿no? Está conformado también por está conformado también, les decía, que por materia orgánica, por una parte de aire,
por partículas de aire, por una parte de agua cuando hay una retención de humedad en diferente proporción, algunos otros minerales. Y no nada más eso, también tiene algunos organismos y microorganismos que le dan actividad biológica al suelo. Hay organismos desde luego benéficos y algunos otros que no son tantos, pero que nosotros lo vemos como organismos, digamos, un tanto malos porque causan un daño a nuestro cultivo. Pero de manera natural estos organismos conviven y causan un equilibrio unos con otros para que puedan coexistir, ¿no? Nosotros como hemos implementado un monocultivo, pues hemos causado un desequilibrio en todos estos aspectos del suelo. También hay algunos otros invertebrados como las lombrices que pueden mejorar la calidad del suelo. Hay algunas otras aves, hay algunos insectos, algunos roedores que viven en el suelo y que todos estos organismos en sí le provocan algunas funciones en el suelo como el intercambio de nutrientes, el intercambio de gases, algunas otras funciones como simbiosis. Muchos organismos, microorganismos causan simbiosis con las raíces de las plantas para que estas puedan tener una mayor y mejor absorción de los nutrientes. Entonces es todo un sistema, no nada más es un ente inerte, ¿no? Y quiero comentarles que en la naturaleza, para que se forme un centímetro de suelo, pueden pasar hasta 1000 años, ¿no? Para que de forma natural se pueda formar un centímetro de suelo. Entonces es bastante largo y complejo este proceso para la formación del suelo, para que tomemos conciencia también de que no solo es el medio donde producimos alimentos. En este sentido, también quiero comentarles que más del 95% de los alimentos vegetales que llegan a nuestra mesa provienen de un sistema a través de un sistema de producción donde se ocupó el suelo. Entonces es para cuidar nuestro suelo, no es para tenerlo así que va a ser durable para toda la vida, ¿no? El suelo se va degradando y muchas de estas prácticas de las prácticas agrícolas lo van degradando y erosionando. Algunas de las prácticas agrícolas en el suelo que pueden ir mejorando estas condiciones de la estructura del suelo, de la estructura física, biológica y química del suelo, son las cubiertas con residuos, los cultivos de protección y cobertura del suelo con material orgánico, que esto es el material vegetal de residuos de la cosecha anterior, que no causen un daño económico al productor. Desde luego, la labranza de conservación, que viene siendo una labranza mínima, la labranza cero, que se ocupa mucho en los sistemas de producción en laderas. Aquí, con ciertos detalles, ocurre mucho en la producción así el labranza cero en la montaña de Guerrero, donde hay mucha pendiente. Ahí había que acondicionar algunas otras prácticas, desde luego, porque por lo mismo de la ladera hay mucho escurrimiento y erosión también eólica, pero eso no lo vamos a tratar el día de hoy. Otra práctica también es la agricultura de conservación, algunas capturas del agua de lluvia o ya sea por escorrentía o en algunos recipientes, ¿no? Si nuestros recursos así no los provee. Dentro de la agricultura de conservación se basa en tres principios, ¿no? Que son la perturbación mínima del suelo, la cobertura permanente del suelo, esta cobertura que les decía para proteger el suelo, y la rotación o la asociación de los cultivos. Entonces, en este sentido, estas son algunas de las prácticas sustentables que se pudieran ir implementando
hay otras más, pero estas son algunas de ellas, ¿no? Para producir alimentos. Entonces, la agricultura de conservación, en estos tres principios básicos, el mínimo movimiento del suelo, lo que se busca es no hacer todas estas prácticas de labranza, de barbecho, rastreo, surcado, siembra. Bueno, la siembra es inevitable, ¿verdad? E ir implementando algunas otras prácticas donde no se tenga que mover tanto el suelo, ¿no? Nosotros lo que implementamos aquí en Iguala fue algo que le llamamos camas permanentes, que voy a explicarles más adelante. Hay algunos aditamentos para quienes así lo tengan los recursos para poder adquirirlos. Como este básicamente tiene un rodillo aquí en la parte de enfrente que va cortando el rastrojo para que la siembra sea directa y precisa y no haya una pérdida de los granos por el rastrojo, ¿no? Esto ya es un sistema que está bien implementado. De hecho, en el estado de Guanajuato es un sistema que ocupan mucho la agricultura de conservación. Es donde más se ocupa aquí en México. Si no tenemos esa capacidad para adquirir maquinaria, que desde luego que es costosa, también existen algunas otras herramientas manuales que pueden servir, que sirven más bien para eliminar este paso de la maquinaria, ¿no? Son eso que le llaman matracas y van fertilizando y abonando. En la cobertura del suelo, bueno, con este mínimo movimiento del suelo, lo que se busca es que no haya una compactación del suelo por estas prácticas de labranza. Entonces, cuando nosotros pasamos mucho tiempo el tractor y todos sus implementos, pues vamos compactando nuestro suelo, pues porque es un instrumento bastante pesado que va haciendo una compactación del suelo. Entonces, cuando son ya por mucho tiempo que uno va haciendo estas prácticas de labranza con un tractor o con un arado que también tiene un peso, lo que va haciendo es compactando el suelo y se genera algo que le llaman pie de arado, que es como una costra que está un poquito más abajo del tamaño de los discos, ¿no? Y lo que no permite un buen crecimiento de las raíces. Entonces, con estas prácticas lo que se busca es reducir esa compactación y que haya un mejor crecimiento de las raíces. Y desde luego que se reducen los costos de producción, pues porque no paso tantas veces el tractor, ¿no? En la cobertura del suelo puede ser con residuos de la cosecha anterior, y aquí lo que se busca con este principio es retener la humedad, evitar la erosión por el suelo, por el escurrimiento del agua. Hay un menor crecimiento de las malezas, también ayuda a una mayor infiltración del agua, o sea, retiene más volumen de agua, se evapora menos también el agua, o sea, hay un mayor aprovechamiento de recurso a agua, y más en estos tiempos de sequía cuando tenemos una cobertura que pueda retener la humedad en el suelo. La materia orgánica, desde luego, cuando nuestros suelos tienen más materia orgánica, también hay una mayor retención de la humedad. Con la descomposición de estos rastrojos, lo que se ha observado también es un incremento en la actividad biológica del suelo. Como ya les decía, hay muchos microorganismos en el suelo, y cuando hay más materia orgánica, esta actividad biológica se incrementa, ¿no? Y se reduce también el número de plagas, creo que ya lo había comentado. Con la rotación de los cultivos, aquí nosotros rotamos maíz con soya, pero puede ser maíz, soya, alguna otra leguminosa que sea de aprovechamiento para forraje, clitoria, mucuna, crotalaria, pudiera ser. Estas leguminosas, pues como sabemos, aportan nitrógeno al suelo, entonces también eso es de beneficio para el otro cultivo, o cuando en el siguiente ciclo, porque el nitrógeno es un elemento móvil,
Y también, o cuando es de relevo, por ejemplo, a medio ciclo dejamos de cultivar frutal área o en las últimas lluvias y ya sembramos maíz. Entonces también hay ahí un aporte de nitrógeno hacia las plantas, ¿no? También puede ser en asociación. Entonces también ahí hay un beneficio cuando hay esta asociación de maíz con frijol. Esta rotación de cultivos lo que busca es eliminar o reducir las plagas y las enfermedades. Cuando tenemos un monocultivo de maíz por varios ciclos, las plagas ya saben dónde está el alimento, entonces llegan ahí porque necesitan sobrevivir y llegan a buscar el alimento en donde saben que va a haber maíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gusano cogollero ya sabe dónde va a haber maíz y se va para donde sabe que va a haber maíz. Entonces, de ahí se alimenta. Si se cambian, si se van rotando los cultivos, pues las plagas tienen que ir buscando dónde está el alimento y pues por eso se rompe este ciclo de las plagas, ¿no? Pueden ser cultivos de importancia ganadera. Le proporcionan una protección al suelo. Estos cultivos son de cobertura, le llaman. Entonces, cuando ya crecen, cubren completamente todo el suelo y eso retiene más humedad. Y hay también un control en el crecimiento de las malezas. Nosotros en nuestra plataforma lo rotamos con maíz, con soya, con crotalaria y algunos espacios con cacahuate. Pero hay otras plataformas donde lo rotan maíz con trigo, con avena, centeno. Eso depende de las condiciones de cada plataforma. Eso no es como recetas de cocina, sino tenemos que ver cuáles son los cultivos que están adaptados a la región o cuáles son los cultivos que le puedan servir al productor. No quiere decir que sea esto lo que se tiene que implementar, sino son más bien las bases o lo que se pueda ir adaptando a las condiciones de cada productor, ¿no? Todo es variable porque todos los productores son distintos. Entonces, bajo este contexto, se hizo un análisis, se hizo sobre las prácticas comunes sobre la producción de maíz en Guerrero, en esta parte, sobre todo en esta parte del Valle de Iguala, donde hay una labranza del suelo, hay barbecho, rastreo, surcado, en algunos casos es barbecho y la siembra, o puede ser también siembra directa en algunas de ladera, y posterior a eso hay un pastoreo, una quema de rastrojo. Aquí se me pasó a decirles que cuando una de las prácticas que tenemos que ir erradicando también es la quema de los rastrojos o la quema de los previos, porque como pueden observar o como vimos, el suelo es un organismo que tiene vida, es un ente que tiene vida. Entonces, cuando hacemos estas prácticas de quema, deterioramos el suelo, erosionamos, matamos los organismos que están ahí y que contribuyen a todas estas estructuras que le dan al suelo. Y luego las quemas también se salen de control y provocan tantos incendios con pérdidas bastante considerables de nuestros ecosistemas. Entonces, en el control de malezas, regularmente se hace 70% químico, 30% cultural. Y para el manejo de los rastrojos, hacen un corte de las hojas de abajo de la mazorca, y por encima de la mazorca también un corte de toda la planta para forraje. Ya sabemos que el maíz como tal no es una gran fuente de proteína ni un gran alimento para el ganado, pero las cañuelas, no estamos hablando del grano, como tal del forraje. Entonces esto es aprovechado para la alimentación del ganado, ¿no? No quiere decir que tengamos que dejar de hacerlo, sino más bien irnos adaptando, irle proporcionando al suelo devolverle un poco al suelo de todo lo que nos genera, ¿no?
Bueno, en ese sentido se generaron 7 tratamientos para valorar cuál era el rendimiento, la rentabilidad, los gastos de producción de la producción de maíz bajo las condiciones regulares que se ocupan en esta región, que es el monocultivo, la labranza con todos sus implementos y la remoción de todo el rastrojo. En el caso del 2 y el 3 es simplemente lo mismo de aquí, pero con este cambio de rotar maíz con soya. Y los otros 4 tratamientos sí ya es implementar agricultura de conservación, que es dejar todo el rastrojo, lo de las camas permanentes, que son que se hacen con un como primera vez se hace con un surcado y con una adaptación para que vaya quedando plano, y sobre de esa cama es donde nosotros vamos a ir sembrando y donde vamos a ir colocando los rastrojos para que se puedan ir descomponiendo, ¿no? Hay una, aquí el 4 es monocultivo de maíz, este es monocultivo y crotalaria, y este es, maíz y crotalaria, y este es maíz, crotalaria y soya, igual que el 7. Entonces quisimos probar cuáles eran los rendimientos de esos tratamientos comparado con la práctica regular de la región. Entonces, aquí voy a hablar un poco sobre el manejo, no es un manejo a detalle, pero se ocupó el maíz H568, que es un híbrido del INIFAB, con una densidad de siembra de 62,000 plantas por hectárea. Se ocupó un inoculante, puede ser cualquiera, no es promoción para nadie, que este es un inoculante a la semilla, y una fertilización en 2 aplicaciones con 90-60, que es una recomendación, ¿no?, del INIFAB para la región, y el control de gusano cogollero con feromonas, con tricogramas y con algunos otros insecticidas que son de bajo impacto ambiental, si fuera necesario. Esto también lo vamos a poner un poquito más de atención al final de la presentación. La soya, en este caso usamos una, esta soya Salser, que no es del instituto, pero para los fines se adaptaba bien, y es un material que está adaptado para la región en una densidad de siembra de 300,000 plantas por hectárea, el mismo inoculante, una fertilización edáfica posemergencia a los 15 días con esta fórmula 46-46-30 con 2 aplicaciones de fertilización foliar, que puede ser cualquier otro fertilizante foliar, también eso no implica grandes cambios. Simplemente que esté presente esa nutrición, ¿no? En el caso de la soya puede ser ocupado en verde para forraje con una fecha de corte a los 63 días, que es previo a la floración, que se da a los 72 días, y con un ciclo de cultivo de 140-155 días para el grano. Aquí en el INIFAB pues también tenemos variedades de soya que fueron generadas en agua azteca, se llaman así, Huasteca 100, 200, 300, 400, está Támesi, Huasteca 600 y 700. Todas ya fueron probadas aquí en Iguala y tuvieron un excelente rendimiento. Las que están más aptas son la 100 y la 300, también con una densidad de planta de 300,000 plantas por hectárea, y este es como las cantidades de kilogramos que se ocupan para una hectárea, ¿no? La soya pues tiene grandes cantidades mayores cantidades más bien de proteína para la alimentación del ganado bovino, incluso para los cerdos, ¿no? Y está bastante cara, entonces es una opción para poder producirla aquí en Guerrero. Y no son soyas transgénicas, entonces es una excelente opción para poder producir. Bueno, en cuanto a los resultados, les voy a presentar los resultados. Estos son resultados del 2019 y 2020, que fueron años bastante atípicos en cuanto al régimen de lluvia. En este tuvimos una fecha temprana, entonces obtuvimos un mejor rendimiento que en el 2020.
Pero lo que quiero que puedan notar es que sí hubo una diferencia en cuanto al rendimiento con relación a nuestro testigo, que es la práctica de que regularmente se hace, ¿no? Se obtuvo un rendimiento en 2019. Para 2019, la plataforma ya tenía, ya era su tercer ciclo de evaluación. Nosotros comenzamos en 2017. Entonces, en 2019 ya había, el rendimiento era de 6.24 toneladas de maíz, como en lo convencional. Y nuestro mejor tratamiento fue este de labranza, agricultura de conservación, con casi 7 toneladas. Entonces, sí es una cantidad considerable en la producción de grano, ¿no? En el caso de soya, también fue mejor nuestro tratamiento en agricultura de conservación con 4.26 toneladas de grano, y en convencional fue de 3.5. Entonces también se observó una mejora en la producción de grano con los tratamientos de agricultura de conservación. En este tratamiento era en monocultivo con todos los pasos del arado, pero este está en rotación con soya. Entonces también la soya, como se defolia, también aporta material orgánico al suelo por esta defoliación. Lo único que se ocupan pues son los tallos y el grano, ¿no? O simplemente el grano. Entonces pudo haber ahí influido. En cuanto a los datos económicos, en los de agricultura de conservación, pues hubo una reducción en los gastos de producción en comparación con los de agricultura convencional. Los otros pueden estar un tanto iguales, si hay unas variaciones ahí mínimas, pero donde más se observó una disminución, pues es en los... En la preparación del suelo. Y desde luego que eso se ve reflejado en la relación beneficio-costo. Por ejemplo, aquí este es el tratamiento convencional de la práctica del agricultor con 1.92 de relación beneficio-costo, lo que quiere decir que por cada peso que yo invierta voy a obtener 92 centavos de ganancia, ¿no? Se obtuvo una mejor relación beneficio-costo con estos tratamientos en agricultura de conservación, siendo el más alto este, que es de rotación con soya y crotalaria. Entonces, con 2.43 de relación beneficio-costo. Eso fue en 2019. En 2020 sí tuvimos ahí algunos problemas en la producción. No avanza. Permítame tantito que avance, porque no quiero avanzar. Voy a dejar de compartir, lo voy a compartir nuevamente para ver si quiere. Bueno, en 2020, tuvimos una siembra tardía por diversas razones y nos tocó una sequía de casi 25, 30 días aquí en el Valle de Iguala. Entonces sí tuvimos una reducción bastante considerable en cuanto al rendimiento de grano y de forraje, ¿no? Que no está presentado en esta presentación. Donde vimos un fuerte impacto, pues fue en la soya, en el maíz también, pero en la soya más, porque en la soya no obtuvimos nada en labranza convencional, y sí pudimos obtener unas 3 toneladas en agricultura de conservación por diversas razones,
no creció la soya, algunas veces no germinó, entonces no pudimos obtener ahí rendimiento, pero sí hicimos una inversión de, esto es un estimado, ¿no? Porque nuestras parcelas son pequeñas, esto es un estimado por hectárea. Si alguien hubiese sembrado en estas condiciones, pues tendría un gasto de 7,500 pesos, que ya es un gasto bastante considerable, ¿no? Y en la producción de grano de maíz, lo que observamos fue una mejor producción de grano con este tratamiento nuevamente de la rotación de maíz, soya y crotalaria en agricultura de conservación y desde luego que dejando todo el rastrojo. Aquí hay una disminución, como en todos los años, en la preparación del suelo en comparación con en agricultura de conservación. Y también obtuvimos una mejor relación beneficio-costo. Es menor que la del año pasado, pero se obtuvo una mejor relación beneficio-costo con este tratamiento, con 1.82 con relación al 1.19 que se obtuvo con la práctica convencional. Esta gráfica de aquí lo que nos muestra son los rendimientos de maíz en labranza convencional y en la agricultura de conservación durante el tiempo, que es lo que llevamos de evaluación en nuestra plataforma. Entonces, en este primer año, pues todo estaba igual, entonces obtuvimos el mismo rendimiento. Y en el segundo año obtuvimos el mismo rendimiento también, pero con la diferencia que acá obtuvimos un menor costo de producción que con este, ¿no? En el tercer año ya vimos un incremento de 300 kilogramos en promedio de todos los tratamientos con maíz, de grano de maíz con este tratamiento de agricultura de conservación, y en el año 4 también hubo un mayor rendimiento de grano de maíz de 700 kilogramos, ¿no? Entonces sí es bastante bueno, considero yo. En la parte de la soya también hubo un incremento con los tratamientos de agricultura de conservación versus los tratamientos de agricultura convencional. Esto, de los 4 ciclos, los costos de producción se vieron aumentados en el caso de labranza convencional, que es esta raya naranja, y en maíz es esta raya naranja punteada, que hubo una reducción de los costos de producción. En soya es lo mismo, este dato no lo tenemos, puesto que no tuvimos grano este año. Y lo que se ve reflejado durante estos 4 ciclos en la relación beneficio-costo que podamos obtener. Nuestra mejor relación pues, fue en 2018 y 2019. En el 2020 pues, sí, tuvimos una menor relación beneficio-costo para todos los tratamientos, pero en agricultura de conservación se obtuvo una mejor relación beneficio-costo, tanto de maíz como de la soya. Entonces, estos son resultados de nuestra plataforma aquí en Iguala. Hemos observado, se mandaron a hacer análisis de suelo en el 2019, después del término del ciclo de primavera-verano 2019. Entonces, todos esas mejoras en el rendimiento son atribuibles a que hay un aumento no tan grande, pero hay un aumento en la materia orgánica. Esta imagen es la materia orgánica, la ganancia de materia orgánica en el 2019, ¿no? En el 2020 no lo hemos obtenido ese dato. Entonces, hay una ganancia de 1.... Bueno, hay una materia orgánica de 1.40 con relación al 1.08 que fue cuando comenzamos. Cuando comenzamos se hizo también un análisis de suelo y la materia orgánica del campo experimental del suelo andaba en 1.08, lo que se debe desde luego a todas las prácticas de labranza que se hacen en el campo experimental. Entonces, sí ha habido una mejora en la materia orgánica con este tratamiento, sobre todo, ¿no? Con estos tratamientos que es la rotación de maíz, crotalaria y soya. Con estos otros es nada más la rotación de
de maíz con crotalaria, este por ejemplo, y este sí es maíz, pero aquí se deja el 100% del rastrojo. Cuando no podemos dejar todo el rastrojo, es porque es común que se ocupe para la alimentación del ganado, se ha observado que con que se dejen 4 toneladas de materia seca, es suficiente para que el sistema funcione. En nuestro caso son aproximadamente 10 toneladas que se dejan, ¿no? Que viene siendo todo el rastrojo que se produce del sistema. Como pueden ver, es un proceso largo y lento. No aquí estoy tirando mi rastrojo y ya se está degradando. Existen algunos compuestos, algunas enzimas o algunos otros organismos que pueden degradar más rápidamente el rastrojo, pero nosotros no lo estamos implementando para no incrementar los costos de producción, ¿no? Que sea algo gradual, que vaya paso a paso. En el pH también dimos una pequeña disminución en el pH del suelo con los tratamientos de agricultura de conservación, lo que puede deberse desde luego a la descomposición que se está generando en el suelo. No es mucho, es poquito. Nosotros tenemos suelos alcalinos, entonces ha habido una pequeña disminución en el pH. En cuanto al manejo para algunas prácticas sustentables del gusano cogollero, lo que hemos implementado es el trampeo con feromonas. Comercialmente venden estas cepas que están impregnadas de feromonas para atrapar gusanos cogolleros, los adultos del gusano cogollero. Entonces, se colocan estas cepas así en esta disposición en la parcela, si es que fuera cuadrado mi terreno, pero si no, son 4 trampas por hectárea para poder capturar las palomillas de los gusanos cogolleros en este recipiente que puede ser reciclado. Se coloca un poco de agua con una pizca de jabón, nada más para romper la tensión superficial y que las palomillas que lleguen se puedan ahogar ahí, ¿no? Y lo que captura pues son los adultos del gusano cogollero. ¿Y qué beneficio puede tener esto? El gusano cogollero disminuye en la población, digamos, de los adultos, lo que disminuirá la cantidad de ovoposiciones que se puedan colocar debajo de la planta y que estas generen las larvas, ¿no? Que son las que se depositan aquí en el cogollo y las que causan el daño. También hicimos liberaciones de tricograma, que son unas avispitas que que como medio de supervivencia ocupan a larvas, a los huevos de los lepidópteros para poder mantener su especie. Entonces, ovopositan los huevos de estas, estos son huevos y eclosionan unas avispitas de género tricoderma que van y buscan la masa de los huevos de los gusanos cogolleros o de otros lepidópteros y dentro de su huevo oposita el huevo de la avispita. Entonces, en vez de que nazca una larva, pues nace otra avispita que completa el ciclo, ¿no? Entonces, esta es una manera de disminuir también la población de huevos y que no se generen larvas. Ya si existieran algunos daños visibles en la planta, pues ya se pueden ocupar algunos otros insecticidas que son de bajo impacto ambiental, que ya han sido promovidos bastante por los últimos 3-4 años, que pueden ser el palgus, el famoso palgus, que es el ingrediente activo es espinoterán, y el denim, que son de bajo impacto ambiental. Si es que lo tuviera yo que poner, ¿no? Que aplicar para que no se genere tanto el daño. Para ya no aplicar todos esos insecticidas que son altamente tóxicos y que están hasta prohibidos en algunos otros países. Y ahí necesitamos un poco más de regulación en cuanto a la venta de esos productos que ya no son permitidos en otros países. Entonces, esta es una manera de
poder controlar el gusano pollero como tal. Y nosotros hemos tenido unos resultados bastante favorables con este mecanismo de manejo. Esto es un resultado de las capturas que obtuvimos de las palomillas, si pueden ver en este periodo de... La raya azul corresponde a la precipitación y la raya naranja corresponde a las capturas que tuvimos de los adultos de gusano pollero. Entonces, donde hay más capturas, en nuestro caso, porque no siempre sucede, pues es en el periodo de la sequía o en el periodo de la canícula, obtuvimos más, más capturas. Y es cuando se pueden observar más daños en las plantas, ¿no? Entonces, luego ya hubo una disminución en las capturas. Aquí, por ejemplo, en los primeros meses, cuando yo siembro hasta como por septiembre, puedo ocupar estas septas que son específicamente para gusano cogollero, que traen esta leyenda de Fo, está en inglés. Y en este otro periodo puedo ocupar otras que son específicas para gusano elotero. Entonces, son diferentes septas y las puedo ir combinando. Aquí no hay tanta aplicación de agroquímicos porque es directamente hacia la mazorca o el elote, pero sí causan un daño, ¿no? Y un daño a la vista. Entonces, si se quisiera implementar, se podría usar una feromona como esta, pero específica para gusano elotero. Entonces, bueno, ya finalmente, estas son algunas fotografías de las capacitaciones que se han desarrollado aquí en la plataforma, de diferentes aspectos para productores, para técnicos de diferentes programas. Entonces, es una invitación también a quien guste venir y visitarnos, explorar y ver nuestros resultados, son siempre bienvenidos. Y finalmente, pues ya nada más me queda agradecer. Eso es un trabajo de varios años y no es un trabajo nada más mío, ¿no? Desde luego que si no hubiera financiamiento para este, pues no podríamos obtener resultados. Quien financia esto, pues es el CIMIT a través del programa de Masagro. Y todas estas son algunas de las personas que me han apoyado en varios aspectos para mantener estos resultados. Entonces, por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta. Hola, muchas gracias. Tenemos por el momento una pregunta muy interesante, todo de lo que nos platicó, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos con la primera pregunta. Nos dice la señora Berenice de Mochitlán. Dice, usted dijo que el esquema de monocultivo bajo el que está el Estado ha degradado los suelos. ¿Hay alguna forma de recuperar o mejorar los suelos aunque se continuara con el monocultivo de maíz? Pues, atendiendo estas prácticas que les comento, que son el mínimo movimiento del suelo, la cobertura del suelo y la rotación de los cultivos, se puede ir implementando poco a poco alguna de estas prácticas, ¿no? Si lo que quiere es tener monocultivo como tal por diversas razones, se puede ir dejando un poco el rastrojo. No digo que todo, hay que empezar por una parte, que se vaya integrando y degradando en el mismo suelo para que vaya formando parte del suelo y que eso mejore la materia orgánica del suelo y se vea un beneficio tanto en el grano como en el forraje que pudiera obtener. Entonces, una práctica sería dejar una parte del rastrojo en el suelo para que se vaya degradando. Si no quiere hacer esta rotación de cultivos. La otra pues sería también el mínimo movimiento del suelo, hacer labranza mínima. Hay implementos ya para hacer para hacer condiciones en el suelo donde podamos implementar labranza mínima y no tantos pasos de labranza, ¿no? Gracias, doctora.
Dice Jorge Cacique de Igualapa, ¿es factible sembrar frijol de soya combinado con maíz en los terrenos de ladera que hay aquí en Guerrero? ¿Soya con maíz? ¿O soya con frijol? Frijol de soya. Este sí, de hecho, bueno, sí es una... este era un sistema súper utilizado antes, asociar los cultivos, sobre todo las leguminosas con las gramíneas, en este caso el maíz con la soya y la calabaza, el chile. Entonces era una práctica común, pero con esta, después de la Revolución Verde y querer producir más alimentos o más grano y hacerlo más rentable, se dejaron de hacer estas prácticas, pero sí es factible poder sembrar frijol asociado con maíz, ¿no? Desde luego que esto implicará hacer cambios en el sistema de producción porque no se pueden aplicar los herbicidas. Pero los herbicidas que comúnmente se ocupan, ¿no?, para la producción de maíz en monocultivo, porque se mataría el frijol. Pero sí son esquemas que se pueden hacer. De hecho, aquí, bueno, es muy común en la parte de la montaña que puedan sembrar maíz asociado con frijol, pero es este frijol de enredadera que le sirve también de nutrición al suelo, le aporta nitrógeno al suelo que es aprovechado por el maíz. Entonces es totalmente factible poder sembrar estos dos cultivos. Desde luego que si se quieren hacer y si es monocultivo lo que ha hecho por varios años, pues hay que hacer ciertos ajustes, pero se puede. Gracias, doctora. Pregunta el señor Walter de San Miguel Totolapan que si se usa la hoja del rastrojo para alimentar el ganado y solo se deja la cañuela en el terreno, de todas maneras funciona para labranza de conservación. Sí debe funcionar. Como les mencionaba, nosotros dejamos la totalidad, puesto que no tenemos esa necesidad, digamos, de alimentar al ganado. Pero algunos estudios que han hecho han comprobado que con que se dejen 4 toneladas de rastrojo, desde luego las cañuelas, que duran un poco más en degradarse, puede funcionar bien el sistema. Las hojas, si quieren, se pueden usar para la alimentación del ganado, que les digo, no es el mejor alimento para el ganado. Y dejar las cañuelas, eso se puede hacer para comenzar, se puede ir implementando eso, ¿no? Sí. Okay. Muchas gracias, doctora, por su participación. Estamos seguras que será de mucha ayuda para los productores y todas las personas que estuvieron conectadas. Harán llegar todo esto de lo que nos habló a los productores de las diferentes zonas. Maestra Areli, vemos que sigue por ahí. No sé si tenga algún mensaje final o algún comentario sobre este seminario. Está prendido el micrófono. Ajá, ya. Sí. Ingeniero, pues ya terminamos. Bueno, pues, doctora, muchas gracias por esta presentación tan bien y clara. A los productores, a los compañeros que se encuentran conectados también, mi agradecimiento por ese entusiasmo que han venido presentando para este tipo de seminarios. Y pues invitarlos para que el próximo viernes nos acompañen en el mismo horario y que estemos nuevamente conectados. No olviden que registrarse permanentemente para tener el derecho al documento que al final se les dará con reconocimiento al entusiasmo que ustedes han determinado.
El próximo tema que nosotros vamos a tener se refiere a los aspectos técnicos en el buen uso de agroquímicos. Los invitamos para efectos de que nos acompañen y podamos tener otra entrevista con ustedes. Pues, doctora, muchas gracias. Un placer tenerla. Mi reconocimiento al INIFAP. Y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias. ¿Está bien? Hasta luego.